ante ustedes el Consejo Municipal 2023-2026. Asimismo, en esta oportunidad, permítame presentar la presencia del alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, General Luis Beltrán Pantoja Calvo. A inicio de este acto y con pleno sentimiento cívico, voy a invitar a las diferentes autoridades también a ponerse de pie, a quitarse todas las prendas de la cabeza, porque en este preciso momento vamos a tener el alto honor de entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Del sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, somos libres, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces. Nos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Que viva el Perú! Muchísimas gracias. La Municipalidad Provincial del Cusco emitió la Ordenanza Municipal número 007 del año 2022, que declara de interés público y de necesidad histórica la entonación del himno del Cusco en nuestro idioma, el quechua, por lo cual invito a la población en general a entonar juntos el himno al Cusco. Thank you.
cosco, cosco, wilcas, cansutiki, incapacha, intaita, intijina, texemoyo, cascon, kiapasunki, palichatu, nanchantajina, manayay, sanayki, pukara, yahtakuna, muchay, kusunki, suyutag, mianiki, pasamiska, matiki, mampillo, tachura. Uñay cosco inticori mayacuna, illay que cuna tallan caraca, jayiki cuna tapan caraca, guantiki pacosiga pacha. Ya pasó yo ensayar un chotis chun chascata guillan guanchis. Huella pacha y pacho son cuicu. Una chanta cuchay cuchica. Cosco cosco wilcas cansutiki. Inca pachanta inta intejina. Texemoyo cascon que apasunki. Kajika tu nanchanta hina, manaya insanai ki pukara, yakta kuna muchai kusunki, suyuta. Kausachun Cosco. Muchísimas gracias, podemos tomar asiento, señores autoridades, señor alcalde. Vamos a invitar a nuestro señor alcalde para que proceda con el protocolo de la presente sesión solemne. Muy buenos días a las dignas autoridades que nos honran con su presencia. Señora Secretaria General, sírvase verificar el quórum correspondiente para dar inicio a la sesión solemne con motivo de nuestras fiestas patrias. Señor alcalde, señores regidores, autoridades, público en general, con su venia y autorización, se va a proceder a verificar el quórum de ley. Señor regidor Alexander Blanco Rojas. Señora regidora Elizabeth Mónica Nieto Álvarez. Señor regidor Billy Gran Licona Loaiza. Señora regidora Honorata Mejía Ramos. Señor regidor Ricardo Peso Huari. Señorita regidora Marjorie Jimena Ríos García. Señorita regidora Katiuska Medalí Tito Guamán. Señor regidor Jesús Daniel Pérez Soto. Señor regidor José Felipe Marín Loaiza. Señor regidor Antero Rufino Guamán Velasco. Señor regidor Eulogio Tapia Deza. Señora regidora Lilia Irene Zamora Pérez. Señor regidor Nimio Atilio Loaiza Rojas. Señor alcalde, se cuenta con el quórum de ley. Muchas gracias, señora secretaria general. Teniendo el quórum correspondiente, vamos a dar inicio a nuestra sesión solemne para el día de hoy. Señora secretaria general, sírvase por favor leer la agenda para la presente sesión. Señor alcalde, tenemos para el día de hoy la agenda con el siguiente punto único: la celebración del 202 aniversario de la proclamación de la independencia nacional. Parte del ceremonial que tiene la Municipalidad Provincial del Cusco es recordar la proclamación de la independencia nacional del Perú, ocurrida el 28 de julio del año 1821. Invitamos
A la señorita regidora Katiuska Medalí Tito Guamán, regidora más joven del Consejo Municipal, para que pueda proceder con la lectura del acta de la proclamación de la independencia del Perú, realizada en la ciudad del Cusco el 9 de enero de 1825, a instancias del patriota cusqueño general Agustín Gamarra Mesía. Señor alcalde, señores regidores, autoridades civiles y militares, en este homenaje a la patria, en el 202 aniversario de su proclamación en Lima, el 28 de julio de 1821, debo dar a conocer el acta de la proclamación de la independencia del Perú en el Cusco, por lo cual, con su venia, señor alcalde, voy a dar lectura. Acta de proclamación de la independencia del Perú en el Cusco. En la muy noble y grande ciudad del Cusco del Perú, en los 9 días del mes de enero de 1825, siendo el día el señalado para la solemne jura de la independencia del Perú, se reunieron en esta sala capitular el señor don Agustín Gamarra, general de brigada, prefecto interino, jefe del excelentísimo Libertador del Ejército Libertador del Perú, y el comandante general de este departamento, y los señores integrantes de la municipalidad, y los que se incorporaron de la universidad, prelados de los conventos, colegios de San Antonio y San Bernardo, sus rectores, jefes y subalternos de las oficinas y demás cuerpos civiles, con mucha parte del vecindario. Y luego que fuera traída la bandera de la libertad, la cual fue trasladada para ese fin con música y acompañamiento de una compañía de granaderos uniformados, decentemente se entregó a otro señor general, quien con ella dio principio al acto, saliendo de estas casas municipales a la Plaza Mayor, donde al frente de la iglesia catedral se hallaba dispuesto un anfiteatro tablado, compuestos y aderezados con espejos y tapicería y alfombras. Subieron a él sus autoridades con los señores regidores y se mandó silencio. Y el señor don Ramón de Anderas y Tapia, escribano mayor de este gobierno, en voz alta interrogó al pueblo diciendo: ¿Juráis a Dios y a la patria reconocer la independencia del Perú, de la nación española y de otra cualquier extranjera? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y al contrario, Él los demande, y la República os juzgue acorde a las leyes. Así sea. Y arrogando dinero con unas palanganas de plata, manifestó su regocijo y alegría, con repetidas vivas y aclamaciones a la libertad e independencia del Perú, dándose por la artillería formada en este paraje una selva triple y repique general en todas las iglesias. Y en ese orden se siguió el paseo hasta la Plaza de San Francisco, en cuyo tránsito se vieron las ventanas, balcones y puertas de la calle adornadas con tapicería y banderas de la libertad. Subiendo al tablado que se hallaba dispuesto, procedió el mismo acto con varias aclamaciones: derrame de plata, palanganas, descargas de artillería y demás demostraciones de contento, hasta llegar a la plaza que llaman del regocijo, que se halla frente a las casas municipales, que es donde se hizo la propia ceremonia con el derrame de la plata y palanganas, que a expensas de las municipales se dispuso. Concluido el acto, el general de brigada, prefecto interino, jefe del excelentísimo Libertador del Ejército Libertador del Perú y comandante general de este departamento, quiso poner la bandera en la galería de las salas capitulares, donde una capilla de terciopelo, con la guardia de los granaderos, en cuyo estado centenares de cusqueños le entregaron esta bandera como símbolo de felicidad.
Debo manifestaros que se han expresado los votos del excelentísimo libertador del Ejército Libertador del Perú en la persona del general de brigada y prefecto interino. He terminado, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, señorita regidora. A continuación, distinguidas autoridades, público presente. Anuncio las palabras del alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco para que pueda efectuar el discurso por el 22º aniversario de independencia de nuestro amado Perú. Distintas autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Muchísimas gracias a todas las autoridades. El día de hoy, señores, la Municipalidad Provincial del Cusco se suma a la celebración de nuestras fiestas patrias, que es el sentimiento más importante de patriotismo, donde revaloramos la sagrada independencia de nuestro país. La independencia del Perú en 1821, después de la dominación española de cerca de más de 300 años, representa el principal hito histórico contemporáneo para todos los peruanos, quienes en libertad hemos construido un país con una nueva identidad, reconociendo el valioso legado y sacrificio de los próceres de la independencia como José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa, Micaela Bastidas, Francisco Antonio de Cela, María Parado de Bellido y de los precursores de la independencia también, como José Hipólito Manuel, José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, entre los más conocidos peruanos que allanaron el camino de los libertadores como don Simón Bolívar y don José de San Martín, quienes, motivados por el ideal de la patria, de una patria libre, de una patria unida en América, permitieron con todas sus fuerzas lograr ese sueño añorado durante cientos de años por las naciones del Perú y del resto del continente. Honor y gloria a los héroes y mártires que hicieron posible una patria libre como la que tenemos. Los actos de amor, los actos de sacrificio por nuestro país quedaron plasmados en el tiempo y recordados hasta nuestra época. Fueron campañas y combates conmemorativos para nuestros compatriotas, y cuando nuestras fuerzas peruanas seguían en la batalla, una expedición auxiliadora tocó las puertas de nuestro país. Me refiero a la campaña libertadora del sur, liderada por don José de San Martín, y que en septiembre de 1820 desembarcó en la bahía de Paracas desde el puerto de Pisco, y abriéndose paso por Huaura llegó a Lima para que un 28 de julio, un día que como hoy, en 1821, se proclamara, señores, oficialmente nuestra independencia. En 1822 se dio nuestro primer Congreso Constituyente, luego de la liberación de la dominación española, más de 200 años de una patria libre, de una patria soberana.
En 1822 se da nuestro primer Congreso Constituyente. Y desde ese momento, señores, hemos tenido 12 constituciones del Estado de una vida republicana que han marcado la historia de nuestra patria como un país libre y soberano, independiente. Honor y gloria a todos los héroes, hombres y mujeres que dejaron la vida por nuestro país y que el día de hoy nos dejan un gran ejemplo para seguir trabajando por un país más desarrollado y con igualdad de condiciones para todos. El día de hoy, la única bandera que tenemos, la bandera roja y blanca, que flamea, y el día de hoy también vemos con mucho orgullo en los cerros de nuestra ciudad el texto "Viva el Perú" y el escudo nacional, como una frase de saludo y de orgullo de nuestra ciudad, y que todos podemos ver con un sentimiento grande de orgullo. Más allá, señores, repito, más allá de las diferencias que pueden existir de diversos tipos, estas fiestas patrias nos invitan a que la prioridad de cada peruano es nuestro país, es nuestra ciudad, es nuestra gente, es nuestro pueblo, nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestras familias. Es por todo ello que debemos trabajar por un país mejor en igualdad de condiciones para todos. Y con este mismo ánimo patriótico y con el pecho destellante de alegría, izaremos en nuestra histórica Plaza de Armas la bandera de todos los peruanos para que nuestro cielo azul cusqueño se tiña de un momento de rojo y blanco como nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos. Que Dios lo bendiga. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Cusco! Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro alcalde provincial de Cusco por tan grandioso discurso. Señor alcalde, invitamos por favor a hacer uso de la palabra para proceder con el protocolo. Siguiente punto de la agenda, señora secretaria general. No existen más puntos en la agenda, señor alcalde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos honran con su presencia en una fecha tan importante. Damos por concluida esta sesión solemne conmemorando 202 años de la independencia de nuestro pueblo, de sentirnos orgullosos de haber nacido en una ciudad como la nuestra, en un país maravilloso y una ciudad sagrada como es la ciudad sagrada de los incas. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Señor alcalde, señoras autoridades, antes de finalizar la presente sesión solemne, ha llegado el saludo del señor general de la Policía Nacional del Perú, de la séptima macrorregión policial del Cusco, que saluda cordialmente al alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, expresándole a nombre de los jefes oficiales y suboficiales de la Policía Nacional de Perú la más sincera felicitación con motivo de conmemorarse el 22º aniversario de la proclama de la Independencia Nacional del Perú. Firma Javier Helder Vela Arangoitia, general de la Policía Nacional del Perú. De esta manera, señor alcalde, distinguidas autoridades, público en general, hemos llegado a la parte final de la sesión solemne por conmemorar
el 22º aniversario de la proclamación de la independencia nacional del Perú. Muchísimas gracias, muy buenos días, permiso. Invitamos, por favor, para la fotografía oficial correspondiente al Consejo Municipal 2023-2026, encabezados por su alcalde, el general Luis Beltrán Pantoja Calvo. Voy a pedir un fuerte voto de aplauso para el Consejo Municipal. Muchísimas gracias. Invitamos